Buenas. Hoy, tal como comenté en su día en el grupo de buffers, os traigo algo que en principio a mí me ha servido durante muchos meses. Por razones de trabajo, por motivos diversos, dormir mal, malas posiciones. Siempre vamos a tener el cuello de sobrecargado a contracturado. Bien. Lo de que venga, no sé, el colega de turno, ven, crújeme y tal. Bueno, está muy bien, te alivia de momento, pero vamos a intentar, mediante unos ejercicios muy simples, creo que apenas serán, no sé, a ver, 3 por 5, 15, 15, 75, 3 por 10, 150, 225. Eso no pasa de 5 minutos. Y 5 de 10, 50, un minuto más, un minuto más, 30 segundos. En unos 10 minutos o un cuarto de hora, hacemos todos estos ejercicios. Yo los voy a hacer para que podáis tomar este vídeo como referencia. Y bueno, en principio, el primer día a lo mejor no notáis nada, el segundo día no, el tercer día vais a decir: uy, qué bien, uy, qué bien, uy, qué bien. Bueno, yo ahora mismo tengo un poquito de contractura en este lado del cuello por dormir en el autobús. ¿Vale? Me ha tocado trabajar, me ha tocado irme lejos, así que el autobús no es el sitio más cómodo para dormir. Bueno, pues empezamos. Los primeros ejercicios van a ser en el eje de rotación vertical. Bien. ¿Qué significa eje de rotación vertical? Pues imaginad la cabeza como una pelota de fútbol y vamos a girarla, girarla, girarla y girarla. ¿Cómo serían? Pues tres series de cinco movimientos de 5 segundos. Bueno, pues empezamos. El primero sería hacia adelante. ¿Vale? Sin forzar. Simplemente dejando la cabeza que vuelva a su posición normal. Su posición normal es vista al frente. Si esto lo hacéis con un espejo delante, perfecto. Porque luego nos va a venir para otro de los ejercicios. Vale, 5. 5 de 5 segundos. Vale, pues nada, seguimos. Ahora hacia un lado. Y hacia el otro. Ahí se nota que me cuesta. Vale, y ahora hacia atrás. Ojo con este ejercicio. Si podéis, agarraros a la pata delantera de la silla.
Vale, creo que lo he explicado mal. Esto no es rotación vertical, es rotación horizontal. Vale. Seguimos. En el mismo eje, volvemos a hacer las otras dos series que nos quedan. Hacia adelante, hacia un lado, hacia el otro y hacia atrás. ¿Vale? Cada una cinco veces de 5 segundos. Bien. No hace falta que lo vuelva a repetir. Os habéis quedado con la copla. Así que nos lo apuntamos para hacerlo. Vale. En rotación vertical, ¿vale? Es muy simple. Rotación horizontal quiere decir el eje que va de oreja a oreja y de nariz a nuca, ¿vale? Esos son los ejes horizontales. El eje vertical sería el que atraviesa desde atrás, desde la coronilla hasta la espalda, ¿vale? No aquí delante, sino atrás. Vale, sobre ese eje, pues vamos a hacer 5 giros a un lado, 5 giros a otro. ¿Cómo serían? ¿Cómo se nota que lo tengo cargadísimo? Serían 5 segundos en un lado, 5 segundos en el centro, 5 segundos al otro. Vale, 3. Sería el cuarto. Vale, notaréis que con los movimientos, según se va liberando tensión, podéis crujir un poco. Vale, es normal. Normal estar crujiente. Bueno, pues nada, vamos con las rotaciones que nos quedan, ¿vale? Sobre el eje de la nariz. Vale, este ejercicio es lo que decía de si lo hacéis con un espejo delante, os viene genial. ¿Por qué? Porque con el espejo lo que vais a ver es permanentemente los dos lóbulos de las orejas. Así que, viéndonos los dos lóbulos de las orejas, 5 segundos a un lado, 5 segundos al otro. Lo mismo, 5 segundos a un lado. 5 segundos al otro. Y esto, pues, 5 veces. ¿Qué nos ayudará? Pues este ejercicio en concreto, más que tensión en huesos, lo que ayudará será estirar trapecio, esternocleidomastoideo y la parte de arriba del gran dorsal. Vale. No es que sea un experto, es que lo estoy leyendo porque estos son los ejercicios que me recomendó el fisioterapeuta de la Seguridad Social sobre base de trabajo, base de estudios de
del INEF, del Instituto Español de Educación Física, creo que se llama. ¿Vale? Básicamente la escuela oficial de fisioterapia. No sé si he terminado. Veamos, uno más, uno menos. Tampoco es una gran diferencia. Siguiente. Ya hemos terminado rotaciones, ya hemos terminado todo lo que serían los ejes de movilidad. Vamos a hacer pequeñas compresiones. ¿Compresiones para qué? Yo tampoco lo entiendo muy bien, pero se nota que al apretar y liberar tensión, pues, oye, algo hace. Serían una ronda, ¿vale? Una sola ronda de 5 compresiones de 10 segundos. Vale, la primera es hacia adelante. ¿Cómo es hacia adelante? Pues una mano, nos lo ponemos en la frente y como si estuviéramos leyendo la biblioteca o durmiendo. ¿Vale? La cabeza, que sea su peso, y la mano contrapone esa fuerza de caída de la cabeza. De forma que la cabeza esté en su sitio. Ya sé que muchos, 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 muchos habréis hecho esto mismo en bibliotecas, en iglesias, en cualquier sitio en el cual la posición, pues eso, está forzada. Vale, para el lateral. Bueno, el ejercicio dice que como si estuviéramos durmiendo, a mí me parece un poco excesivo, así que lo mismo. La mano que compense la fuerza de ir para el otro lado. ¿Vale? Con esto lo que estoy haciendo es apretar con esto y relajando este lado. ¿Vale? No estoy saludando en el ejército, no estoy haciendo nada raro, simplemente es apretar con un poquito de fuerza. ¿Que no lo queréis hacer así? Pues con la palma. De hecho, lo voy a hacer con la palma en este otro lado. ¿Vale? Lo mismo. Se relaja este lado y se tensa un poquito con este lado. ¿Vale? No es ir a dormir, no es nada fuerte. ¿Vale? O aquí en la oreja. Vale, ¿cómo sería hacia atrás? Bueno, pues con las dos manos en la nuca y esta vez sí vamos a hacer algo. Vamos a llevar la cabeza todo lo atrás que se pueda con la mirada hacia el frente. ¿Cómo se nota si lo estamos haciendo bien? Pues porque se nota la papada. ¿Vale? Las manos en el occipital, por encima de la nuca. Y ahí 10 segundos. ¿Vale? Esto notaréis que aprieta bastante la espalda. Bien. Pues esas son las compresiones. Y ahora hay que estirar. ¿Cómo se estira? Pues es muy sencillo. Los estiramientos, bueno, ahí la compresión que acabo de hacer, le estoy notando todo el hormigueo en la espalda de cuando libera. El estiramiento sería la opción, la acción contraria. Para estirar, pues muy sencillo, nos cogemos la cabeza y nos la llevamos hacia el estómago. Ah, no lo he dicho. Una sola vez en cada sentido de 30 segundos.
Vale. La cabeza es lo que va. La espalda permanece en el respaldo de la silla. ¿Vale? Más estiramientos. Bueno, pues vamos a estirar este lateral. ¿Cómo se hace? Pues giramos un poco la cabeza y nos llevamos la nariz al lateral del cuerpo. Y la otra mano la agarramos al respaldo o al asiento de la silla. Con esto veréis que se estira muchísimo, muchísimo, muchísimo todo el cuarto superior. En mí ya no, que soy un garrote. Por eso no puedo bajar de aquí. ¿Vale? Siguiente, lo mismo, pero en la otra dirección. Recordad, 30 segundos. Vale. Hacia atrás no hay estiramiento, porque lo que nos interesa es estirar la musculatura de atrás. ¿Queréis hacer estiramientos? Bueno, pues, sinceramente, aquí no hay musculatura que esté contracturada, que haya que estirar porque sí. Pero bueno, podéis buscarlo, podéis hacer lo que queráis, podéis colgaros de una barra. En principio, serían esos tres movimientos. Y por último, vamos a bajar un poquito. ¿Por qué? Porque las sobrecargas suelen venir también de los hombros. Bien, para este ejercicio me voy a poner de costado para que lo veáis. Bien. El hombro va a tener cuatro posiciones. Arriba, adelante, abajo y atrás. Bien. Vamos a hacer 10 rotaciones completas. Vale. Cada rotación va a permanecer entre 1 y 2 segundos en esa posición y siempre abajo, siempre va a ser dejar caer. Con lo cual empezamos. Arriba, adelante, abajo, atrás, arriba, adelante, abajo, atrás, arriba, adelante, abajo. ¿Vale? Con esto van 3, contad, no sé, 40, esto serían 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Aquí en este ejercicio no estoy pegando exactamente la espalda al respaldo. ¿Por qué? Porque necesito que los omóplatos se junten cuando voy atrás. Vale, esos son 40 hacia adelante y ahora lo mismo hacia atrás. Así que, adelante, arriba, atrás, abajo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bueno, todos sabemos contar. Y si no podéis hacer tantos, pues haced menos. O si podéis hacer más, pues
Mientras no os paséis, pues no va a pasar nada. ¿Y por qué digo esto? Porque he perdido la cuenta. Luego en postproducción veré cuántos he hecho, pero creo que ya esta es la última. Bien. Pues esto sería todo por este ejercicio. No sé, al final se ha ido a poquito más de media hora. Pero bueno, media hora podéis sacar tranquilamente si os duele la espalda para estos ejercicios. Un rato por la noche, un rato a primera hora de la mañana, un rato a mediodía, ese rato del bocadillo de, no sé. Ya sé que algunos preferís un bocadillo tal, pero bueno, entre que se enfríe el café, entre que no sé qué, entre unos cuantos, bueno. Mejor esto que discutir de fútbol o de política. Y bueno, pues nada más. Quería ver si este programa lo puedo sacar el día 18, el día del podcasting en español, que se cumplen 15 años del primer podcast en español. El año pasado, por estas fechas, estábamos con un... ¿Cómo se llama? Con un evento muy bonito, preparando un evento muy bonito que se hizo durante el fin de semana, la Unión Podcastera, de un maratón de 24 horas para conmemorar, no, conmemorar este día. Y bueno, este año parece que por ese lado no va a haber nada, así que lo que va a haber es el evento del Maratón Pod que vamos a hacer el día 2 de noviembre en el bar La Esquina de Sants, en San Sebastián de los Reyes, que van a ser, pues eso, 16, creo que son 16 horas de podcast en directo, con público y demás historias. Así que, no sé, estáis invitados. Y bueno, pues nada, este vídeo no es exactamente un podcast, pertenece a la red de sospechosos habituales y eso ha sido todo. Soy Sanquejo de Yo Virtualizador. ¿Quieres formar parte de la Maratón Pod? 2 de noviembre, desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la madrugada. 16 horas de podcast en directo. En San Sebastián de los Reyes, en el bar-restaurante La Esquina de Sanse. Ven a conocer a tus podcasters favoritos. Ven a vernos haciendo podcast en directo. Forma parte de este evento con nosotros. 2 de noviembre de 2019. Te esperamos. Más información en marathonpod.es, en nuestras redes sociales y en marathonpod@gmail.com.